Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddy Matos y Edmundo Ledesma, estamos más que complacidos de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, Edmundo, ¿cómo te sientes? Muchas bendiciones para ti, para tu familia, para tus amigos televidentes, para todo el que ve este espacio a nivel planetario. ¿Cómo está todo? O sea, seguro el país entero. Sí. ¿Qué te parece la Navidad? ¿Tú sientes que ya...? Está empezando a sentirse, sí. Es verdad. Este fin de semana era difícil andar. El dominicano, si tiene dinero, está en la calle. Especialmente en las arterias comerciales. Sí. Se está dinamizando la economía, buen augurio. Los empresarios siempre se quejan del mundo antes de 15 días, pero después de ahí empiezan a decir que sí, que están mejorando. Ahora, yo con relación a Santa Claus, yo tengo un problema, con toda honestidad. No me siento bien con él porque uno sabe que lo que uno le pida, generalmente él te lo da. Entonces yo le pedí dos cosas solamente, Edmundo. ¿Cuáles? Yo le pedí que quería estar sin barriga, un poquito más delgado. Es decir, ser delgado, no estar tan lleno, pero que la billetera estuviera llena, tuviera buchúa. Usted me lo hizo al revés. Estaba igual, estaba igual. La barriga grande y la billetera vacía. Así no se va. Ah, ¿te pasó a ti también? Estaba igual. Entonces yo no quiero tener problemas con él. Este año, el 2021, yo quiero al revés. Quiero mi billetera full, pero mi barriga plana. Así debe de ser. Así es que si tú tienes relaciones con él, llama para que eso se resuelva. Vamos a hablar con él. Mira, Eddie. La doctora Milagros Ortiz Bosch denunció que hay una serie de irregularidades en algunas instituciones. Ya. Y el gobierno no tiene ni 5 meses. Y ya hay algunas irregularidades. Vamos a ver a legisladores PRMistas haciendo la advertencia a los nobles funcionarios que deben actuar acorde a la ley y en un ámbito de transparencia. Una historia de Jonan González. Diputados oficialistas advirtieron a los actuales funcionarios del gobierno que al presidente de la República, Luis Abinader, no le temblará el pulso para sancionar los actos de corrupción. En ese sentido, exhortaron a los designados en puestos públicos a que actúen en el marco de las leyes. Estoy seguro que al presidente Luis Abinader no le va a temblar el pulso para tomar la decisión que sea a favor del pueblo dominicano y en contra de aquellos que pretenden enriquecerse en perjuicio de los dominicanos y dominicanas. No, porque el presidente lo dijo, no hay vaca sagrada. Si no hay vaca sagrada, todo el mundo que se atenga a su consecuencia. Las precisiones de los legisladores se deben a la revelación hecha por la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, de que ha recibido 3 o 4 denuncias de irregularidades en la actual gestión, las cuales están siendo investigadas. Una función pública debe de cumplir con toda la seriedad posible. Tiene que ser honesto, el dinero del Estado tiene que respetarse. Y nosotros lo que aspiramos es que todo aquel que haya cosas indebidas, que pague la consecuencia, sea quien sea. No, es que la aplicación de la ley no debe ser discriminatoria. Todo servidor público, repito, está sujeto a ser investigado. Sobre el tema, el vocero de los legisladores PRMistas, Julito Fulcar, recomendó a los servidores públicos a ejercer sus funciones con el mayor grado de transparencia posible. Que pongan todo al descubierto, que den libre acceso a las informaciones a la gente, para que ese proceso de transparencia genere niveles de confianza, pero sobre todo que le ayude a ellos a elevar la imagen de transparencia que debe tener el país en la administración de la cosa pública. Se recuerda que la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental ha llevado hasta el Ministerio Público varios casos donde entiende se cometieron delitos penales. Sin embargo, todos han sido de la pasada gestión de gobierno. Gracias, Jonan. Fíjate, Eddie. Excelente la advertencia.
yo espero que los funcionarios, los directores que quieren ostemperen a la advertencia de los legisladores y la denuncia que hace doña Milagros. Pero si ellos no quieren ostemperar, lo que hay que darle candela, porque este supuestamente es el gobierno del cambio, cuya lanza de lucha ha sido la transparencia, cero corrupción y cero impunidad. Y ahora mismo hay varios PLDistas camino hacia la justicia. Allá hay varios que están encarcelados y supuestamente en esta misma semana hay unos 5 funcionarios que van a ser llamados. Pero yo no quiero justicia solamente con los PLDistas, es con todos. Si los PRMistas están metiendo también, que se le haga su expediente y que doña Miriam se encargue de ellos. Bueno, Edmundo, hay un refrán que dice, que tú me enseñaste, que el pasmo se cura con tiempo. ¿Qué está haciendo Milagro Ortiz Bosch? Advirtiendo, porque lo que la sociedad dominicana percibe es que es una persecución política contra los PLDistas. Ella está demostrando que no. Es decir, eso que Edmundo dice que prometió Luis Abinader de un cambio, señores. El cambio real, y lo hemos dicho aquí reiteradas veces, es un cambio de actitud del que va al Estado. Porque todo el que piensa que le den un puesto, incluso cuando usted llega al Estado y usted no roba, la gente dice, es un pendejo. Mira, le dieron oportunidad y no se hizo rico. Ojalá que esto cambie ahora. Todos tenemos la expectativa porque este país de verdad que merece mejor suerte. Uno está harto ya de esta cuestión. Y yo sé que a partir de ahora la sociedad va a estar ojo a visor. Ya no es la misma sociedad. Antes no existía el internet, toda la información que tenemos. Entonces, el que no lo haga bien ahora se fuñó. Eddie, el cambio empieza en la justicia. Claro. El gran cambio es judicial. Así es. La República Dominicana cerrará este año 2020 con una ruptura en el crecimiento que experimentó su economía en los últimos 5 lustros a causa del COVID-19. Entre 2015 y 2019, la tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto, PIB dominicano, alcanzó un promedio de 6.1%, en especial por el aporte del turismo, de la inversión extranjera directa, la remesa, la minería y las telecomunicaciones. En el año 2019 el crecimiento fue de 5.1% en el PIB, pero para este año, el 2020, el Fondo Monetario Internacional calcula una caída de 6%. Producto del impacto de la pandemia, aunque prevé una recuperación para el año que viene, 2021, que tocaría el 4% según una revisión realizada en octubre pasado. Mientras que la CEPAL pronostica que la economía dominicana sufrirá una contracción del 5.3%. En tanto que el Banco Central de la República Dominicana, a pesar de que calcula un cierre de este año 2020, con una variación del PIB real en torno al menos 6.7% o menos 6.8%, se le ha visto optimista, especialmente luego que algunas actividades comenzaran a repuntar a partir del pasado mes de octubre. Mientras el Fondo Monetario Internacional pronostica para el año que viene una recuperación de un 4%, el Banco Central habla de un 5 o un 6%. La verdad es que con la caída estrepitosa que ha tenido no solamente la economía dominicana, sino el mundo, una recuperación de un 4% positivo está más que excelente. Sería maravilloso si se diera la propuesta del Banco Central de un 6%. Pero si nosotros el año que viene crecemos un 4, un 5%, es un gran logro. Hay que decir que somos campeones nosotros en el crecimiento económico. Fíjate cómo lo plantean los organismos internacionales. Nuestra gran debilidad fue lo que dijimos en el comentario anterior. Es la corrupción, señores, porque el país crece mucho. Pero ¿qué pasa? Que ese dinero no llega a las colectividades. Entonces, de eso se trata. Crecimiento, que somos un modelo, ahora tenemos que ser modelo en la seriedad. Y como dijo Edmundo, el verdadero cambio tiene que darse es en la justicia dominicana. Y fíjate una cosa, Eddie, si nosotros logramos eliminar la corrupción, vamos a crecer mucho más. Claro. Más y mejor. Claro. Que es lo importante.
El Banco Central de la República Dominicana informa que por séptimo mes consecutivo las remesas aumentaron al registrar un aumento de 707.5 millones de dólares para el mes de noviembre de este año, un 27% por encima del mismo mes en el año 2019. Mientras que para el periodo enero-noviembre del 2020, el flujo de remesa que ingresó al país alcanzó los 7.346.9 millones, valor superior en 916.6 millones, 14.3%, al registrado en el periodo del año anterior, cuando fue de 6.430.4 millones y superior al total recibido durante el año 2019, cuando alcanzaron los 7.087 millones de dólares. El Banco Central de la República Dominicana explica que la continua recuperación de las condiciones económicas de los Estados Unidos, país de donde provino el 84.4% de los flujos últimos de 8 meses, sigue siendo el principal factor que ha incidido en el comportamiento de las remesas que llegan a República Dominicana. Evidencia de esta mejora se encuentra en las cifras del empleo, que al mes de noviembre indican que se crearon 245 mil empleos, contribuyendo a la recuperación de la tasa de desocupación hasta un nivel de 6.7%, luego de haber estado en 6.9%. De manera particular, el desempleo de los hispanos en Estados Unidos disminuyó de 8.8% en octubre a 8.4% en noviembre del año que discurre. Fue un error de las pasadas autoridades de la Superintendencia de Bancos y de la Banca Comercial no explicar claramente a los clientes que el periodo de gracia durante 3 meses por el pago de las cuotas de préstamos por la parálisis provocada por el coronavirus no los eximía de tener que pagarlas al final de la gracia. La consideración la expuso el actual superintendente de bancos, Alejandro Fernández, quien agregó que tanto la autoridad como los agentes bancarios debieron explicar claramente a los usuarios de servicios financieros que se trataba solo de aplazar el pago para cuando los clientes tuvieran mejores condiciones, porque definitivamente había que pagar. El presidente Luis Abinader destacó el compromiso asumido por el sector privado en República Dominicana en la defensa del país como una marca donde se conjugan la alegría, la calidad, el respeto, la actitud y la creatividad como parte del orgullo nacional de los dominicanos. El presidente Luis Abinader asistió este fin de semana al polo turístico de Punta Cana, donde encabezó el panel Marca País, organizado por los empresarios del sector. Allí el jefe de Estado agradeció a todos por unirse con entrega a la batalla de sacar al país hacia adelante en medio de la pandemia del coronavirus. Muchas gracias a todos por unirse con entrega a esta gran batalla y ser parte de un todo que es mucho más grande que cada uno de nosotros, haciendo posible que cada vez más dominicanos y dominicanas construyan sus propios paraísos y sean reconocidos como ciudadanos respetables en la República del Mundo. Durante su intervención en el evento, el presidente Abinader manifestó que no hay día ni hora para seguir construyendo una conciencia colectiva, por lo que afirmó que el gran objetivo es elevar el sentido de pertenencia y amor por lo que somos. Podemos mostrar al mundo que somos alegría, que somos calidad, que somos actitud, respeto y creatividad. Eso somos los dominicanos. A la actividad también asistió el ministro de Turismo, David Collado, quien afirmó que en la presente gestión de gobierno, la marca país tiene quien la proteja. Yo me siento extremadamente orgulloso de que el presidente me haya dado la oportunidad de acompañarlo a recuperar nuestro turismo, a recuperar esos 500 mil empleos, a recuperar dentro de este proyecto de marca país el orgullo de ser dominicano. En Punta Cana, el presidente Abinader también encabezó el acto de firma simbólica de un acuerdo para el cumplimiento del protocolo sanitario de salud en el sector turístico de la temporada invierno 2020. En su discurso, el presidente destacó el papel preponderante de las alianzas estratégicas que se han llevado a cabo a favor de este sector y toda la población. Ambas actividades forman parte de un recorrido de trabajo que realiza el mandatario este fin de semana por ese polo turístico de la región este del país.
El ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Hito Bisonó, destacó el potencial que tienen más de 200 empresas de la industria del sector cosmético para aumentar su capacidad de generación de empleos y divisas en el país, eliminando la burocracia en el encadenamiento productivo nacional. Un sector importantísimo, no solamente en República Dominicana, que las barberías están en todos los barrios, en todos los lugares, los salones de belleza, sino también que para la exportación, gracias a Dios, hemos sido exitosos en colocar los productos que se fabrican en República Dominicana. Esta dinámica es sumamente importante, primero porque se da el espacio para revisar, para ver la interioridad del sector, y segundo, para que se vayan llevando a cabo en un contexto del proyecto que acabo de mencionar y también de la mesa de industrialización, que ha sido también un apoyo fundamental para el sector. Bisonó habló durante el encuentro con fabricantes del sector realizado en el marco del Programa de Desarrollo, Competitividad y Fomento de la Innovación en la cadena de valor de productos cosméticos que implementan la MIPYME y la Asociación de Industrias de la República Dominicana a través del Programa de Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las MIPYMES, financiado por la Unión Europea. El inicio del proyecto la encabezó el ministro Hito Bisonó junto a Celso Juan Marrancini, presidente de la Asociación de Industria de República Dominicana, quienes coincidieron en que más de 200 empresas del sector cosmético tienen oportunidad de beneficiarse en los aspectos de innovación, mejora de la competitividad y articulación productiva. Representantes de la República Dominicana y del Reino Unido ratificaron el compromiso de fortalecer los lazos comerciales y auguraron y afirmaron, mejor dicho, que la relación comercial entre ambas naciones se ha incrementado en un 4.4% durante el año 2020. Vamos a una historia de Marcel Genao. El intercambio cultural entre la República Dominicana y el Reino Unido totalizó 307.6 millones de dólares en el 2019 y durante el 2020 las exportaciones dominicanas hacia el mercado británico crecieron 4.4% con relación al 2018. Así lo reveló el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, quien detalló que el producto más exportado hacia el Reino Unido en 2020 fue el banano, con más de 79% de la exportación. Mientras que el whisky se posiciona como el producto que más se llevó a la República Dominicana, con 39% de la importación total. Siendo República Dominicana el principal exportador del Caribe de bienes hacia el mercado del Reino Unido, ustedes saben que el mercado del Reino Unido es importantísimo para el banano orgánico dominicano. Este acuerdo viene a garantizar que las exportaciones agrícolas continúen disfrutando de las preferencias de dicho mercado. La República Dominicana ratificó el acuerdo de asociación económica entre los Estados miembros de CARIFORO y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, firmado a raíz de la salida de este último de la Unión Europea. El Reino Unido está brindando asistencia técnica a la región a través de CARICOM, que apoyará la implementación del acuerdo por parte de los estados de CARIFORO. El acuerdo de asociación económica entre los estados miembros del CARIFORO y el Reino Unido se ratificó en septiembre de 2020 por la Cámara de Diputados de la República Dominicana mediante resolución. Gracias, Maciel Genao, por ese reporte. No importa que usted tenga baja estatura, usted puede agigantarse y crecer, como lo vamos a hacer ahora Edmundo y yo y todos nosotros, con el Diccionario Económico, con Indiana Ortega. Financiamiento bancario son los créditos concedidos por el sistema bancario a las familias, empresas privadas y sector público, así como valores emitidos por empresas privadas, sector público y Banco Central adquiridos por el sistema bancario. El financiamiento bancario es el proceso por el cual una persona o empresa capta fondos. Así, dichos recursos podrán ser utilizados para solventar la adquisición de bienes y servicios o para desarrollar distintos tipos de inversiones. La Market, Economía y Negocios, Indiana Ortega.